Buenos días. Agradecer en primer lugar la invitación de José María para participar en este curso, en el que, como músico y desde el punto de vista de la música, estoy en el medio natural. Todo lo que tiene que ver con actividades colaborativas, organización del caos, interdisciplinaridad, tiene que ver con la práctica de la música. No voy a utilizar una presentación al uso, sino que voy a utilizar una serie de imágenes que van a ilustrar un poco el devenir de mi ponencia. Voy a comenzar hablando un poco de cuestiones teóricas sobre lo que significa la práctica de la música, lo que es la música como fenómeno cultural, como fenómeno, como lenguaje expresivo, como medio expresivo, desde el punto de vista de los intérpretes individuales, desde el punto de vista de las formaciones de música de cámara, desde el punto de vista de las formaciones orquestales y corales. Siempre desde el punto de vista de lo que se considera como música clásica, aunque sería exactamente equivalente en otros ámbitos musicales, en otro tipo de músicas, la música de jazz. De hecho, os haré una recomendación después de un vídeo que subí ayer y que me parece alucinante. Después de hablar de un poco de la teoría de lo que significa la práctica de la música, tened en cuenta que yo trabajo no con profesionales, trabajo con alumnos de conservatorio, con gente que no son profesionales, muchos de ellos no se van a dedicar a ello, pero es una parte muy importante de su formación. No solamente les aporta una cuestión que tiene que ver con hacer música, tocar un instrumento, sino que integra otras muchas cuestiones que tienen que ver, como en esta imagen que veis aquí, la música implica muchas materias aparentemente ajenas, desde las matemáticas, el lenguaje, la historia, la literatura, la lectura, la ciencia. Hay muchas implicaciones que tienen que ver con el hecho musical. Después presentar estas cuestiones históricas, os comentaré, hablaré sobre dos proyectos en los que hemos estado implicados. Uno, un proyecto colaborativo que fue la producción de la ópera infantil Brundibár. Es una ópera que hicimos cuatro montajes entre el año 2001 y el año 2007. Es una ópera que tiene que ver con algo que comentaba antes Enrique. Es una ópera que se hizo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, unas circunstancias muy peculiares. Y es una ópera que estaba hecha por niños, estaba hecha por chavales. Y que se hizo precisamente para que a pesar de las circunstancias en las que estaban en el campo de concentración, los críos pudieran tener una formación y pudieran tener una actividad que resultara beneficiosa para ellos. Y después acabaré hablando sobre el proyecto colaborativo que tuvimos el año pasado con la Universidad Politécnica de Múnich, en el que organizamos unos conciertos en León, en el que una de las obras que se llevaron a cabo se preparó en diferentes sitios por diferente gente y en 2 días se montó para hacer algunos conciertos aquí en San Isidro. Pues bien, la música como medio expresivo es una de las artes, es un arte que puede ser considerado más o menos inútil, que puede no tener ninguna trascendencia aparentemente, pero puede ser algo parecido a las matemáticas. Utiliza los sonidos, utiliza la producción de sonidos tanto por instrumentos como para la propia voz, como lenguaje expresivo, y es un medio de arte que se ha utilizado en la cultura prácticamente desde el inicio. Hay quien dice que el nacimiento del lenguaje y de la música fueron prácticamente simultáneos, sino anterior a la música al lenguaje, pero eso sería una cuestión de a tratar por historiadores. La música como lenguaje, en el ámbito de la música clásica, es un lenguaje muy complejo, utiliza las habilidades manuales del instrumentista para controlar un instrumento. Los instrumentos tenéis que tener en cuenta que han sufrido avances tecnológicos muy importantes en el momento en que se crearon, en el momento en que se fijaron. El último instrumento, quitando los instrumentos electrónicos, el último instrumento, digamos, acústico que se inventó y que ha tenido relevancia en la historia de la música ha sido el saxofón, que tiene poco más de 100 años. Son aparatos tecnológicos muy complejos que juegan con la producción del sonido, la organización del sonido, el, el,
vocabulario de los sonidos es muy amplio y en la escala, las escalas musicales que se utilizan en Occidente solamente se utilizan una serie de alturas que se organizan en escalas, que se organizan en tonalidades y forman parte de la complejidad del lenguaje musical. El instrumentista, el músico, tiene que conocer ese idioma, ese lenguaje, la posibilidad de producir esos sonidos. Todas los parámetros que van incluidos en una partitura, como pueden ser la altura, la duración, la articulación, el ritmo, el fraseo, el estilo. No es lo mismo tocar una música de una determinada época con una determinadas prácticas instrumentales que tocar otra música de otra época. Eso significa que el músico tiene que estar preparado para poder hacerse cargo de toda esa complejidad. No es sencillamente coger un instrumento y tocar, sino que eso lleva implicadas muchísimas más cuestiones que forman parte de su formación. En el caso de los instrumentistas, un músico tiene que adaptarse a un instrumento que es algo ajeno a él. Los instrumentos generalmente son todos del mismo tamaño, las personas somos cada una de una forma diferente. Las aptitudes que debe tener un músico deben reunir no solamente aptitudes, habilidades manuales, sino que tienen que tener también un alto componente de reflexión intelectiva. No es solamente hacer una acción, producir un sonido, sino que eso tiene que estar coordinado para poder hacer de la música, aún sin tener un contenido semántico, un lenguaje que pueda ser comprendido por cualquier persona. En la formación del músico es muy importante tener en cuenta que no va a realizar esta actividad solo, no depende de sí mismo. El instrumento más solitario que podáis imaginar puede ser, por ejemplo, el piano, que casi siempre toda su formación está orientada hacia convertir al músico en solista. Es muy importante la posibilidad de hacer música con otra gente, es decir, reunirse varias personas y poder concordar tanto tiempos como sonoridades, sonidos, articulaciones, estilo, fraseo, etc. En el caso de los cantantes, la cosa se complica todavía un poco más, porque el instrumento no es algo ajeno que puedan guardar en un estuche, sino que los cantantes tienen el instrumento en su propio cuerpo y eso hace muchísimo más, a la vez, difícil, complejo y apasionante el estudio del instrumento. Porque, al igual que en algunas disciplinas científicas, el hecho de la propia autorreflexión lleva a situaciones paradójicas en las que uno no puede pensar sobre sí mismo, no puede uno pensarse a sí mismo. Acaba uno por ser una especie de gato de Schrödinger metido en una caja que no sabes si a veces estás vivo o estás muerto. En el caso de los cantantes, el instrumento forma parte de su cuerpo y toda la cuestión de la técnica del instrumento es una técnica muy compleja porque forma parte de partes del cuerpo de las que no somos literalmente conscientes, no sentimos o no podemos controlar de forma consciente muchas veces la forma de emisión de los sonidos, de las palabras. Y además, en el tema de los cantantes también está la particularidad de que utilizan el lenguaje. Aunque sean idiomas de los que el oyente puede no tener el conocimiento, pero prácticamente toda música vocal, el tema de lo que se está cantando, el tema de la letra, de lo que se está diciendo, es muy importante a la hora de decidir qué tipo de interpretación o de qué forma hacer o no hacer determinado tipo de música. Cuando los músicos se juntan para hacer música, cuando se habla de música de cámara, es una de las... de los ámbitos de la música, de la práctica instrumental más interesantes y apasionados que hay. En un grupo de música de cámara todos son importantes, todos han de colaborar, todos han de aportar lo mejor de sí mismos y a la vez todos tienen que respetar lo que aporta el que está al lado, el que está enfrente. En el caso de la imagen que veis, que es un cuarteto de cuerda, la cosa se complica un poco más porque aunque son de la misma familia los instrumentos, la técnica de un violín no es exactamente igual que la técnica de una viola, no es exactamente igual que la técnica de un violonchelo, los instrumentos son diferentes. La forma de producir los sonidos y de tocar es parecida, pero es muy diferente y a veces cuando las similitudes son muy, muy cercanas es cuando más conflictos se producen. Y la labor en la práctica musical que tiene que hacer un músico para adaptarse a la forma de tocar de un compañero en un grupo de música de cámara exige dominar ese caos posible que podría ser cualquier tipo de posibilidad para acordar todo lo que tiene que ver con la interpretación, desde
el tipo de repertorio a ya técnicamente el tempo, el volumen, el fraseo, los ataques, las expresiones, poner de acuerdo cuatro personas en las que la opinión de las cuatro es importante, es imprescindible y que no se puede segregar a una de las partes para decir no contamos contigo porque es absolutamente necesario e imprescindible. En la música de cámara fundamentalmente es una fusión muy interesante de lo individual y lo colectivo, en la que el resultado es una especie de conversación inteligente entre personas que quieren tratar y ponerse de acuerdo sobre un mismo tema. Hay historias apasionantes sobre cuartetos de cuerda muy famosos, los cuales sus músicos en la relación personal se odiaban a muerte, pero que en el escenario y en concierto eran absolutamente insuperables. Típicas historias de que el viola se había enrollado con la mujer de uno de los violines, había provocado un divorcio. De lo personal se iban a matar, pero en cuanto se sentaban y se ponían delante de una partitura, todo eso se apartaba y se convertía en intentar llegar a la excelencia a la hora de hacer determinado tipo de música. Pasamos ahora a lo que significa la música coral, igual que también hay grupos de música de cámara vocales, pero en el caso de los coros, que es lo que más tiene que ver con nuestras actividades, la música coral ya no es que cada músico hace una voz y representa una parte de lo que se oye, sino que en los coros suele haber cuatro tipos de voces en función de las alturas de las voces humanas, no sé si sabéis. Si no os lo cuento, las voces humanas de agudas a graves, hay voces de mujer, sopranos, contraltos, y voces de hombre agudas y graves, tenores y bajos. Esas cuatro voces se pueden duplicar, se pueden refundir, pero al equivalente a un grupo de música de cámara, una sola voz estaría hecha por varias personas. Eso significa, llevando el tema a las cuestiones colaborativas y al aprendizaje de la capacidad de colaboración y de interdisciplinaridad, significa que las voces de los cantantes tienen que empastar, tienen que sonar parecidas en altura, en intensidad, en articulación, en intención. La letra tiene que hacerla de forma que una voz pueda sonar como una única voz que esté cantada por varias personas. En la historia de la música coral hay grandes hitos en los que la complejidad de lo que se está cantando es muy alta. Y una de las características y de la importancia de la música coral es que ayuda a las personas, a los cantantes, o a los aficionados, o a los niños, o a los estudiantes, a participar en una actividad en la que todos van en la misma dirección y todos intentan conseguir el mejor resultado. A diferencia de las actividades deportivas, que están muy bien para cultivar el cuerpo, pero a veces no están también para cultivar el alma porque la cuestión competencial genera muchas tensiones y siempre es que tengo que vencer a alguien. En el caso de la música y las actividades musicales, como puede ser cantar en un coro, tocar en una orquesta, la aportación de todos es importante y el hecho de que alguien toque mejor o cante mejor que otro no va en detrimento de que canta peor, sino que ayuda a que canta peor o que toca peor a poder mejorar. Esa integración de diferentes personas que vienen con diferentes niveles, que pueden tener diferentes conocimientos, diferentes aptitudes, integrarlas en un mismo hecho musical, un mismo hecho artístico, un mismo hecho medio de expresión, es uno de los valores para mí más importantes que tiene la práctica musical. Es una de las cosas que, por ejemplo, en los deportes, ya os digo que no quitando quizás el montañismo, que no tiene más mérito que el volver a bajar vivo, es de los que tiene la música. En la música orquestal, a diferencia de la música de cámara y parecido a la música coral, en una orquesta puede llegar a haber ciento y pico instrumentos, de los cuales la sección de cuerda, que está formada por violines, primeros y segundos, violas, violonchelos, contrabajos, cada una de las secciones está formada por muchos instrumentos. En una orquesta sinfónica grande puede haber 16 violines primeros, 16 segundos, 12 violas, 12 chelos, 8 contrabajos, y cada uno de ellos hacen
todos la misma voz y, al igual que la música coral, tienen que coincidir y hacer lo posible porque la altura de los sonidos sea la misma, la intensidad sea la misma, la articulación sea la misma, la expresión sea la misma. Eso significa que la adaptación de los músicos individuales a integrarse en su propia sección tiene que ser máxima. Para eso las habilidades personales, individuales, tienen que estar lo más trabajadas posibles para poder tener la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a tocar con otra persona. Eso que a veces en otros ámbitos es prácticamente imposible conseguir que dos representantes políticos de diferentes signos se pongan de acuerdo en alguna cuestión, en música es inevitable. Puedes llevarte a matar con el que tienes sentado al lado, pero tienes que tocar a la vez la misma música, las mismas notas, con la misma intención, y no hay otra posibilidad. En la orquesta sinfónica hay otra sección de instrumentos, que son los de viento y percusión, en los que, a diferencia de los instrumentos de cuerda, los instrumentos, cada uno tiene su propia voz, que actúan como solistas. Entonces, en una orquesta tenemos cinco secciones de cuerdas que van de agudas a graves, formadas por muchos instrumentos que, digamos, tienen voces corales. Cada una de las voces está tocada por muchos instrumentistas, y simultáneamente hay una sección de instrumentos de viento, que pueden ser viento madera, viento metal, de agudos a graves son flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas, trombones, tubas, en los que los instrumentistas tocan voces individuales. Entonces, el complejo hecho del sonido de una orquesta está formado por diferentes secciones. Algunas son formadas por mucha gente, otras son formadas por personas individuales. Al igual que os expliqué antes, en música de cámara, aunque los instrumentos sean muy parecidos, la forma de tocarlos son diferentes. En una orquesta eso está multiplicado por mil. La forma de producir un sonido de una flauta difiere absolutamente de un oboe, difiere absolutamente de un clarinete. Los timbres de los instrumentos son muy precisos, y precisamente por eso en una orquesta la sección de vientos es individual, porque lo que se busca como riqueza del lenguaje, a la hora de que el compositor pueda disponer de una amplia paleta de colores, la cuerda le da un sonido y un sonido base, y los instrumentos de viento son, digamos, como los matices de color que pueden caracterizar en un momento dado alguna de las melodías, notas, armonías de las que está hecha la música. En toda esta historia hay una figura que en este caso es la que a mí me toca con respecto a la orquesta. Yo aquí en León, como decía José María, llevo la gestión de Juventudes Musicales de León, y entre las formaciones que tenemos en Juventudes Musicales de León, en colaboración con la universidad, tenemos dos coros, un coro de juvenil, el coro Ángel Baja, una banda de música y la orquesta. En el caso de la orquesta, yo soy el que les dirige, el encargado de dirigirles, de trabajar con ellos, y la labor del director es una labor muy peculiar. Es el único músico de una orquesta que no suena. Hay excepciones. Si vais a grabaciones históricas, por ejemplo, de Stravinsky, se le oye no solamente pasar las hojas, sino se le oye murmurar, seguramente maldecir en ruso cuando hay alguna cosa que no suena como él quiere. Y la labor del director está, de alguna forma, en conseguir que todas las aportaciones de cada una de las secciones, que para cada uno de los músicos es la más importante, y tened en cuenta que es su punto de vista. En una sinfonía de Beethoven, lo que entiende la viola es su parte, y hay que conseguir que su parte se integre con el resto de instrumentos, que son muchos, muy diversos, y que pueden tener diferentes formas de entender la misma música, la misma melodía, el mismo ritmo. Se puede entender de muchas formas. La labor del director, históricamente, la imagen del director déspota que imponía a los músicos lo que tenían que hacer, eso ha pasado en la historia. De hecho, ahora los directores de orquesta profesionales son muy valorados en el ámbito de la economía, en el ámbito de las grandes empresas, porque se valora su capacidad de liderazgo de equipos, de personas con una formación muy completa, muy de una formación técnica, de muy alto nivel, que tienen que funcionar como un colectivo. En el caso de una orquesta, el director tiene que decidir desde qué música se hace,
cómo se toca, cómo se interpreta, detalles técnicos que afectan a cómo los músicos tocan su parte. Un músico prepara su parte y va a aportar lo mejor de sí mismo, pero puede que eso entre en conflicto con la opinión de o su propia cuerda o el director, que decide que esto hay que hacerlo de otra forma o de esta manera o con esta intención. Y la labor del director es intentar conseguir que eso funcione, organizar ese caos que podría ser una orquesta. Imaginaros que yo doy clase en el conservatorio, entre otras asignaturas, asignatura de orquesta, y ayer, por ejemplo, tenía 53 alumnos, no sé si hay alguno de educación por aquí, lo que se habla del tema de mucha gente en las aulas. En el caso de asignatura de orquesta, yo tengo 53 alumnos entre 12 y 16 años, cada uno con un arma de destrucción masiva, que es un instrumento. Es decir, que si quisieran, sería imposible hacer una clase, porque tienen en sus manos instrumentos que hacen ruido, a no ser que seas capaces de llevarles a la disciplina de poder hacer música juntos. Entonces, en las clases de orquesta que yo tengo, pues hay momentos de ruido salvaje y hay momentos de música. Entonces, la importancia de la práctica musical, en este caso la práctica de la música en una agrupación, ya sea orquesta, coro o una banda de música, es muy importante, porque todo esto que contaba antes Enrique de la interdisciplinaridad, de la organización del caos, el entendimiento de los nuevos paradigmas de cómo se ve el mundo, en la práctica de una agrupación es absolutamente inevitable. No hay más que, no te queda otra que hacer que instrumentos diferentes suenen a la vez, que los músicos se sientan imprescindibles, porque lo son. No hay en la música no puedes prescindir de una sección por el hecho de que pueda tocar mejor o peor. Y la importancia de que, en el caso de una orquesta de alumnos, por ejemplo, una orquesta de gente joven, hay niveles muy diferentes, y es muy formativo el hecho de que la gente que toca mejor está al lado de gente que toca menos y está ayudando a que todo suene mejor. Esa forma de integrar no es un equipo de relevos en los que si tú corres poco tú no corres, sino que si tú tocas un poco menos, vamos a buscar las obras que permitan que puedas integrarte en esta actividad. Como profesional de la docencia os puedo decir que este tipo de actividades son muy importantes, son fundamentales en la formación no solamente de los músicos sino de las personas. Mi experiencia desde hace casi 20 años en el ámbito de las orquestas jóvenes me ha llevado a tener la certeza de que el hecho de tocar en una agrupación, hacer música con otra gente, a muchos de los músicos que han pasado por nuestras formaciones les han servido de mucho en su vida personal, les han ayudado a integrarse en la sociedad, les han integrado a asumir sus diferencias y asumir las diferencias de los otros. Y es una, vamos, cuestión absolutamente apasionante. Pasamos ahora a una de las experiencias que os quería comentar. Es uno de los proyectos estrella en los 14 años que llevamos con Juventudes Musicales, de 15 años que llevamos con Juventudes Musicales de León, que es una ópera infantil, la ópera Brundibár, de un compositor checo que se llama Hans Krása. Esta ópera infantil, que podría ser considerada, es una obra hecha por niños, pues no es muy interesante, o puede ser de un interés relativo, es un, por las circunstancias en las que se llevó a cabo, es una historia muy, muy, muy especial. En el año 40 y, en el año 41, estamos ya dentro de la Segunda Guerra Mundial, Hans Krása, que era un compositor checo de habla alemana, judío, recibió un encargo para componer una ópera infantil, un encargo del Ministerio de Cultura checo. Imaginaos que en la República, en Checoslovaquia, en aquella época, había un Ministerio de Educación y Cultura que se preocupaba por que hubiera un concurso de óperas infantiles para los niños de un orfanato. Hans Krása lo cuenta, hay documentos en los que habla sobre la gestación, sobre cómo se llegó a hacer esta cuestión.
compone una ópera que iba a ser representada por niños de un orfanato en Praga que estaba a cargo de la comunidad judía. Entre que acabó la partitura y se iba a hacer el estreno, los judíos de Praga fueron deportados a campo de... Parte de los judíos de Praga fueron deportados a campo de concentración de Theresienstadt, que es una ciudad, fortaleza, que está a unos 60 kilómetros al norte de Praga, y en la que se fueron recluidos una parte muy importante de la inteligencia judía, tanto de Checoslovaquia como de Alemania, sobre todo fundamentalmente de Berlín y de Holanda. Este campo de concentración, que estaba dentro del sistema de campos de concentración nazis, era un campo de familias, no era un campo de exterminio en el sentido estricto, ni un campo de concentración como, pudo ser los de Bergen-Belsen o Sachsenhausen o Auschwitz-Birkenau, en los que había también presos, presos políticos y presos comunes, sino que en Theresienstadt había familias. Estaban alojados en las instalaciones de lo que era la fortaleza militar y, como detalle, los nazis, los jerarcas nazis, utilizaron este campo de concentración como una propaganda del trato que daban los nazis a los judíos y como moneda de cambio, sobre todo al final de la guerra, para intentar conseguir librarse de las represalias por lo que los jerarcas nazis habían hecho con la población judía de Europa. Esta ópera, Hans Krasa es deportado a Theresienstadt, él llega al campo de concentración, llega sin con el puesto porque le deportaron con lo que pudo llevar en dos maletas y no llevaba partitura, pero se encontró en el campo de concentración con los músicos con los que había estado preparando la ópera y reescribió la ópera para poder hacerla con los niños del orfanato que él se encontró en uno de sus paseos por el campo de concentración. Vio que los niños estaban alojados en unos edificios y la organización judía del campo de concentración estaba dedicada a proteger a las partes más desfavorecidas de la población, es decir, los enfermos, los ancianos y los niños estaban protegidos por la organización judía del campo, que formaba parte de la propia organización de los alemanes con respecto a ese campo de concentración, y se encargaron de organizar un sistema de clases tanto para enseñar a leer y a escribir a los niños, como clases de historia, clases de religión, actividades de las artes, referidas a las artes plásticas. Una de las figuras femeninas más importantes de la Bauhaus fue deportada finalmente a Theresienstadt y estuvo trabajando con niños en talleres de dibujo y de pintura. Hubo talleres de poemas, hubo talleres de títeres, se hicieron obras de teatro para títeres con los críos y se montó esta ópera con los críos del campo. Estuvieron ensayando en el desván de uno de los edificios y después de hacer una selección de los personajes, esta ópera se ha representado durante 52 semanas, es prácticamente un año, hasta octubre de 44, en el que, según consta en los registros, el 18 de octubre de 44, los niños que estaban representando Brundibar, sus familias, los músicos de la orquesta y el compositor, el escenógrafo y el escritor del libreto fueron deportados a Auschwitz. En Auschwitz, una parte del campo de concentración, esa que comentaba antes Enrique sobre la alta capacidad de los ingenieros que diseñaron los campos, una parte del campo de concentración de Auschwitz se llamaba Theresienstadt II, el campo de familias, y es tan macabro como que utilizaban esa gente que estaba en ese campo, tenían trato diferente, aún estando en Auschwitz, podían vivir juntos en familias, no estaban separados por sexos, no estaban separados por edades, no se les aplicaban selecciones para las cámaras de gas y les permitían tener contacto por correo con Theresienstadt, con la ciudad original. De esa forma, nadie sospechaba fuera de Auschwitz lo que estaba pasando. Todo el mundo pensaba que en Auschwitz era sencillamente un sitio donde estaban concentrados en espera de qué iban a hacer con ellos más adelante.
Como os digo, en el octubre del 44 toda esta gente se deportó a Auschwitz y Hans Krása, muchos de los niños que llegaron en ese viaje, muchos de los músicos y muchas de las familias que estuvieron vinculadas con este proyecto fueron seleccionados al llegar y fueron directamente a cámara de gas. Supuestamente el 18 de octubre del 44 fallecieron. De toda la gente que estuvo implicada en este proyecto, solamente 20 de los niños y de los músicos sobrevivieron. Y contaron su experiencia, se pudo recuperar la partitura y en el año, en los años 80 en Alemania, Juventudes Musicales de Alemania y Juventudes Musicales Internacional apadrinan la recuperación de esta ópera para niños para que se pueda representar, se pueda recuperar la historia, eso que en este país cuesta tanto, la recuperación histórica de la memoria. En Alemania, a pesar de su terrible pasado, es otra cuestión. Esta ópera, que tiene directas implicaciones con la vida que tenían que llevar los judíos en el momento del nazismo, se ha representado cientos y miles de veces en colegios, escuelas, institutos y demás. La historia de la ópera es una historia que tiene que ver también con el tema de la colaboración. Brundibar es un organillero, un músico ambulante que toca en la plaza de un mercado, y hay dos hermanos, Anita y Pepín, que tienen a la madre enferma. El padre murió en la Primera Guerra Mundial, tiene a la madre enferma y no tiene dinero para comprar leche. Entonces ven que el Brundibar, que es el organillero, está en la plaza de mercado y haciendo música, la gente le da dinero. Lo que hacen es aliarse con los animales del mercado. Hay un pájaro, hay un gato y un perro, y los tres animales y los dos niños hacen una estrategia para echar del mercado a Brundibar y poder cantar ellos en el mercado, porque Brundibar no les deja. Cuando ellos intentan la primera vez cantar en el mercado, Brundibar les echa con malas artes y la gente del mercado le apoyan diciendo: estos críos que vayan fuera de aquí, que estos están saliendo. Organizan una estrategia y consiguen echar a Brundibar del mercado, cantar sus canciones y conseguir el dinero. Esto, imaginaros que está hecho para niños en un campo de concentración, que han sido deportados por los nazis. La figura de Brundibar y la figura de Hitler, de alguna forma, no podía ser efectivamente una figura muy parecida, porque los nazis no lo hubiesen permitido, pero sí que tenía esos tintes de un tipo déspota que no tenía en cuenta a los débiles y que, de alguna forma, los pobres o los buenos podían vencer al final. Nosotros hicimos esta... La última vez que hicimos este montaje fue en el año 2007. Colaboramos con los coros infantiles de la Sociedad Siro Musical de Puebla de Siro. Como colaboración estaban implicadas la orquesta de aquí, de Juventud Musical de la Universidad de León. La escenografía era de una chica que trabajaba en el ámbito de las artes escénicas en Oviedo, y los coros eran los coros de los peques y los medianos de los coros infantiles de Puebla de Siro. Toda la escenografía, toda la coreografía estaba hecha también por una persona que trabajaba en el ámbito de las artes escénicas para niños en Asturias, y se hicieron dos representaciones en la Fresneda. Para este montaje, el coro de niños tenía que preparar la partitura. La partitura, Hans Krása cuenta en sus escritos que lo que hizo fue una música que fuera fácilmente cantable por niños, es decir, que no podía ser muy amplia en tesitura, no podía tener muchos saltos, no podía ser muy compleja, pero teniendo en cuenta que Hans Krása fue uno de los músicos... Si no hubiese habido Guerra Mundial y hubiese habido exterminio de los judíos, hubiese sido un músico importante, porque tuvo la ocasión de formarse, fue alumno directo e indirecto de Arnold Schönberg, que fue la cabeza pensante y más importante representante de la Segunda Escuela de Viena. Fue alumno de Chelminsky tuvo una relación muy cercana con Mahler.
Y Hans Krassal llegó a estar haciendo una gira de conciertos por Estados Unidos. Su música se fue tocada por la Filarmónica de Nueva York. Su música se tocó en Berlín, se tocó en Londres, pero tuvo la mala suerte de ser judío y, a pesar de ser judío alemán, de estar en Checoslovaquia y ser uno de los que eran candidatos a desaparecer. Un detalle sobre la música de Brundibar. Una de las citas musicales que él utiliza en esta música es música del Pájaro de Fuego de Stravinsky, que esto es año 42. En los años 10-15 del siglo XX es cuando la Stravinsky, este año se cumplen los 100 años de estreno de la Consagración de la Primavera de Stravinsky en París, y era la total revolución. Era un tipo que venía rompiendo con todo, mucho más casi que los sesudos, la sesuda música de Arnold Schoenberg y la Escuela de Viena, y utilizaba citas literales de música de Stravinsky en la ópera de Brundibar. Es decir, que los niños de 8, 9, 10 años estaban cantando música contemporánea. Eso es una... musicalmente denota y delata el respeto que tenía Hans Krassal por lo que hacía, y lo que tenía en cuenta, que a pesar de ser músicos niños los que iban a hacer la música, porque en una ópera todas las partes de los protagonistas y digamos de los coros lo hacían niños, no había adultos, era música de altura, no era una música infantil, era música de un compositor contemporáneo muy comprometido con su época, con su música, con la música de la época, con la música moderna de la época, y en este caso los críos del coro de Siero tuvieron que preparar esa música, tuvieron clases de técnica vocal, de escenografía. Daros cuenta de que habitualmente cuando veis un coro de niños, generalmente son un grupo de niños que están muy bien vestidos, muy ordenados, muy tranquilos, en una posición más o menos estática. En una ópera tienen que moverse, tienen que actuar por el escenario, tienen que bailar, en un momento dado cantar, accionar. Todo este trabajo de formación, digamos, escénica, es muy interesante trabajar con chavales, porque verdaderamente ves esas posibilidades de lo que se puede hacer con críos. En el caso de la orquesta es una orquesta, digamos, reducida. Hans Krassal contaba con algunos músicos en el campo de concentración, en Theresienstadt, bueno, con algunos músicos. Llegaron a hacer el Requiem de Verdi, que tiene sus paradojas, porque en un campo de concentración integrado por judíos, que se haga un Requiem, que forma parte de la liturgia católica, y un Requiem en un campo de concentración es un poco heavy. Pues tenía una orquesta sinfónica, los músicos habían podido conservar sus instrumentos, y los responsables nazis del campo permitían que la organización judía tuviera su margen de libertad para poder organizar la vida interna del campo en una medida más o menos posible. Y algunos de los músicos que formaban parte de la orquesta de Brundibar formaban parte de los Ghetto Swingers, que fue la única orquesta de jazz que tuvo actividad pública permitida en el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba formada por músicos checos de Praga, músicos de jazz. Había un guitarrista, que era la guitarra que tocaba en la orquesta de Brundibar, un batería que tocaba en la orquesta de Brundibar, el contrabajista también formaba parte de, uno de los clarinetistas, uno de los violinistas y el acordeonista que hacía el papel de Brundibar eran los que estaban en esa orquesta de jazz. El trabajo con los críos, ellos sabían sus músicas, su parte, y había que coordinar toda esta actividad para llevar un espectáculo escénico que tuviera un principio, un desarrollo y un final, y trabajando con no profesionales, trabajando con un coro de niños. Los protagonistas eran chavales, no eran profesionales, y eso significa que tienes que adaptarte, flexibilizar al máximo lo que puedes hacer e intentar sacar lo mejor de todos ellos para poder llevar a cabo el proyecto. Esta imagen es de una de las representaciones de Brundibar en el campo de concentración. Forma parte de una película, la que os comenté antes. Los nazis eran muy buenos con la propaganda, y la UFA, que eran los estudios de cine controlados por Goebbels,
filmaron una película que es Hitler regala la ciudad a los judíos, en la que un director judío, al que lo obligaron a hacer la película, describía la vida, supuesta vida en Theresienstadt, donde supuestamente las tiendas serían comestibles, donde supuestamente no había saturación de personas en los edificios y donde había actividades culturales. Y se ven imágenes de un concierto de una orquesta sinfónica y se ven imágenes de uno de los montajes de Grunewald. El que veis aquí en el centro con una especie de caja es el organillero, el que lleva bigotes. Después la chiquita de la derecha es la que hace el papel de perro. El que está a su izquierda, un poco más alto, que tenía cara pintada, es el gato. Y después, de los dos de la izquierda más bajitos, uno es Pepín y otro es Anita. Son los personajes de la historia. Después el coro de niños, que eran también los que ayudaban a Pepín, Anita y los animales a vencer a Grunewald. Como experiencia colaborativa es muy compleja. Hay que manejar el texto original está en checo, luego hacer una traducción al castellano, adaptarla a las posibilidades de los niños, adaptar un texto extranjero a que la música sea la misma, teniendo el mismo significado, es un trabajo muy, muy, muy complicado, preparar la música con la orquesta, preparar los coros, preparar los solistas, diseñar la escenografía, a preparar el montaje escénico, y todo eso trabajando con dos profesionales, es decir, que nunca sabías lo que te podía pasar. De las cuatro veces que hemos hecho, los cuatro proyectos que hemos hecho de esta ópera, ha sido una experiencia irrepetible tanto en lo musical como en lo humano y vamos, no será seguramente la última vez que lo hagamos. Por último, lo más cercano es el otro proyecto colaborativo que había indicado también José María, es el concierto que hicimos el año pasado en el Teatro de San Isidoro con la orquesta y el coro de la Universidad de Múnich. Ellos iban a hacer una gira de conciertos por España, cada dos años hacen una gira fuera de Alemania. En este caso era en España y venían a León, donde se iban a hacer dos conciertos, Ponferrada, en el Vergidum, y en Salamanca, en el Fonseca, ¿no? Sí, en el Colegio Fonseca. Y, Juan de la Encina. De Juan de la Encina. Y en el caso de León se hacían dos conciertos, uno que iba a ser en el auditorio, que iba a ser exclusivo, exclusivamente de ellos, un concierto con repertorio que traían preparados el coro de orquesta y dos solistas vocales. Y en el caso del concierto de San Isidoro, que iba a ser un concierto de aire libre, era un concierto de bienvenida que se organizó para que participasen dos de nuestras formaciones y sus dos formaciones. Es decir, que participó la banda de música, Fondos Musicales de la Universidad de León, el coro Ángel Barja y después coro de orquesta de la Universidad de Múnich. Y después todos juntos en una obra que se había consensuado previamente en prácticamente 9 meses antes, cuando empezamos en octubre. Sí, en principio se habló de eso, en enero es cuando acordaban bien. Sí. Un trabajo de 6 meses en el que se decidió qué tipo de repertorio se iba a hacer en ese concierto, había que acordar qué grupos formaban parte del concierto, qué repertorio, buscar un repertorio que no fuera una especie de pupurri, sino que tuviera un hilo conductor. En ese sentido, José María tiene mucho que ver con el asunto por el tipo de repertorio que se preparó para ese concierto y el tipo de estructura del propio concierto. Esta imagen es del primer ensayo que tuvimos, el Carmen Burana, es una obra de Karl Orff, es una obra de los años 30, de un compositor alemán, basada en textos goliardos, que son los músicos ambulantes del siglo XII, siglo XIII. Hay una recopilación de textos de esa época, el latín macarrónico, porque utiliza el latín, utiliza también palabras de lengua vernácula. Y Karl Orff escribió una música para gran orquesta, con un alto despliegue de percusión y coros y solistas. El primer movimiento, que se dio Fortuna, del Carmen Burana, es un texto sobre la validad de la fortuna, que tan pronto te puede hacer grande como te puede destrozar. Acordamos hacer esa pieza durante esos 6 meses, estuvimos preparando tanto el coro nuestro como su coro, como su orquesta, como nuestros músicos, tanto de orquesta como de banda, esta pieza. Este es el primer ensayo que tuvimos en San Isidoro, a ras del suelo, porque no habían colocado todavía el escenario, digamos, para colocar a los músicos.
Porque una cosa está en lo que depende de ti y otra cosa está en lo que no depende de ti y son imponderables. A última hora resulta que no sabíamos si íbamos a tener luz, si íbamos a tener escenarios, si íbamos a caber todos, porque en total eran 150 músicos que venían de Alemania, más 45 de nuestro coro, más otros 35-40 que venían de la orquesta y de la banda nuestra. En total eran más de 260, eran por ahí, 260. Sí, pues no. Metidos en un, ya veréis ahora el asunto. Y se hicieron un par de ensayos el día de la víspera. Veis a la derecha de pie saxofones que son de nuestra banda, hay chelos que son de nuestra orquesta, el fondo que está toda la gente del coro de la Universidad Politécnica de Múnich y del Ángel Barza, teníamos violines, teníamos gente de percusión, había un poco de todo. Digamos que no era muy ortodoxa la interpretación porque incluíamos instrumentos que no estaban previstos, pero el motivo merecía la pena ser heterodoxo y generar un poco de caos. Esta es una imagen del ensayo del día del concierto, ya todos juntos ahí en la tarima que se hizo para la ocasión, y una imagen del concierto que han utilizado en la Universidad de Múnich para hacer un cartel en recuerdo de su visita a España. Como podéis ver, todo este tipo de actividades vinculadas con agrupaciones musicales, agrupaciones corales, montar una ópera para críos y demás, están absolutamente alimentadas por este concepto de organización del caos, de nuevas paradigmas en otros ámbitos del conocimiento, y que en el caso de la música no queda más remedio que forma parte de la propia naturaleza de este fenómeno. Quería acabar poniéndoos el vídeo. Que no está entero, tristemente. Thank you.
lo siento, pero ha llegado hasta ahí la, el acceso a la red, así que no os puedo mostrar más. Está en internet, toda esa todo esto. De hecho está en el portal del curso. Hay una parte que es vídeos y hay uno de los vídeos que son los que se refieren a esto, o sea, a los de la experiencia esta musical. Que por cierto, hay una parte que también es muy interesante para lo que puede ser el momento de gestión o el momento de creación de que el resultado fuera tan, tan bueno, ¿no? Que es cuando la primera vez en la que se juntan los músicos. Yo estaba colocado en medio del patio después de 6 meses que jamás se habían encontrado, no habían tocado juntos y que yo, posiblemente Juan Luis tenga mucha más práctica y sepa que fuera a funcionar, pero yo desde luego no ponía toda la mano en el fuego. Y en el momento en el que empiezan a tocar los músicos, y es que el resultado fue impresionante, o sea, yo tenía los pelos erizados en mitad del claustro. Y es que suena fenomenal, o sea, eso es un minuto y merece la pena ver, porque la gente está colocada un poco desordenadamente, están con ropas, no están vestidos como ahí, que eso ya es como el resultado final, pero es que es no más que unas horas antes. Y para acabar, aquello que os comenté al principio, todo lo que os he comentado tiene que ver con la música clásica, digamos. La gente puede pensar que es un rollo, que es aburrida, que es sencillamente coger un instrumento y tocar. Es todo muchísimo más complejo, muchísimo más interesante, pero hay un documental. Si os gusta la música de jazz o si tenéis un poco de interés por la música de jazz y por lo que significa el juntar a gente diferente, en este caso en música clásica siempre tenemos una partitura en la que la primera renuncia que hacemos es renunciamos a la libertad de hacer otra cosa. Confiamos en que ha habido un compositor que en sus ratos de ocio o desvelos o de no poder dormir ha escrito una obra, renuncias a la libertad de hacer otra cosa, tocas la partitura e intentas hacer lo mejor posible. Pero en el caso de la música de jazz, en la que generalmente no se parte o se parte de estándares o se parte de puras improvisaciones, hay un documental muy recomendable, porque aparte de que la música es una pasada, se ve claramente lo que es una actividad colaborativa de gente de muy alto nivel, que vienen de medios muy diferentes, y se ve la gestión y la gestación del disco de Herbie Hancock, Possibilities. Es un disco del año 2006 y se hizo un documental, había un equipo de cine grabando cómo se hizo ese disco. En ese disco de Possibilities, Herbie Hancock, que fue pianista con Miles Davis, es uno de los pianistas más importantes en el panorama del jazz de la segunda mitad del siglo XX, ha tocado con todos los grandes y después es un tipo que nunca se ha cortado a la hora de colaborar con gente muy diversa. Y en ese disco cada una de las canciones la hace en colaboración con un músico, haciendo, por ejemplo, la última canción es una canción de Sting, en la que Sting canta, pero rehacen el tema de Sting con otro estilo, con otra gente, en estilo muy diferente. Y se ve claramente cómo en el ámbito musical se puede llegar a flexibilizar y a crear cosas que exactamente igual que el caos o el origen de la vida, si es o no es designio divino o es una consecuencia causal o casual de saber qué, se llega a resultados alucinantes sin tener en principio ningún camino marcado. Os lo recomiendo, es el documental sobre Possibilities de Herbie Hancock. Y espero que no haya sido un rollo todo lo que os he contado. Y gracias a ti. Gracias a ti.